¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a esto, lo que viene siendo la primera Crew Battle, el torneo de Crew Battles. Ahorita tenemos a Royal Knight y a The Cave. Entonces, pues bueno, estamos empezando aquí con el match, ya teniendo una ventaja superior, lo que viene siendo Ludren. Ludren ya tiene una ventaja de una stock y ya está teniendo una ventaja muy, 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 muy buena en cuestión de daño, y en cualquier momento puede terminar la segunda stock de parte de Afer. Solo queda esperar para ver cuáles sucesos pueden pasar. Stock con una ventaja de 96% y en la tercera stock. Tiene el juego muy dominado y se sabe muy bien el matchup de parte de Ludren hacia Afer, y lo está sabiendo mover muy bien, la verdad. Afer está tratando de averiguar cómo entrar y cómo ventaja en cuestión de vidas, ya que ahora solo le queda. Qué buen jab block, me quitó las palabras de encima y se lo lleva con un Thunder. Muy bien, señores y señores, ¿cómo están? Otra vez, vamos a la segunda, lo que viene siendo la segunda match, con una ventaja al parecer de 3 vidas. No logró quitar solamente una vida contra Ludren. Entonces hay que ver cómo va a ser esto, cómo se va a desenvolver RK, y pues qué cosas, otras cosas va a hacer lo que viene siendo Ludren, porque tiene la ventaja muy cabrona. Pues sí, cabe siendo uno de los de empezando fuerte la Crew Battle. Empezaron con una manera en el que vamos a hacer un statement, tenemos que ganar. Y al parecer el 3-0 fue, ¿verdad? Sí, quitó una vida. Sí, quitó una vida. Digo, fue no sé cómo decirlo. 1-3, 3-1. Bueno, ahorita hay ¿cuántas vidas contra cuántas? Van 14 contra 12. Okay. La ventaja la tiene Cueva. Y ahorita sí, el jugador de RK, Eri, main Jigglypuff. Debe de haber alguna forma en la cual Jigglypuff tenga ventaja contra Yoshi, ¿no? No, pues la verdad, siendo este Yoshi, la verdad lo veo muy difícil. Tiene que ser un Jigglypuff que lo pueda especiar súper bien. ¿Qué huele? Especiar súper bien y pues evitar esos avances rápidos de Yoshi. O sea, no puedes cometer cualquier error, porque el up smash, siendo Jigglypuff alguien tan ligero, no te puedes arriesgar demasiado. Entonces tiene que tener mucho cuidado. En eso tienes razón. Para lo que viene siendo Jigglypuff, sabemos que es el personaje, uno de los personajes que es light, o sea, es un balón, tú lo rompes y se va, claro. Se muere. Entonces deben de saber cómo mantener ese espacio, ya que sabemos que Yoshi es muy ofensivo y la manera en la cual la maneja Drogon es un poco neutral, ¿no? A veces ataca, a veces defiende, pero siempre sabe cuándo moverse y cuándo hacer el movimiento correcto. Claro. Y lo bueno es que, bueno, también ya vio la pelea, entonces es como que ya, bueno, tiene la idea de cómo tal vez acercarse. Esperemos que sí tenga
tenga ese análisis ya bien hecho de la pelea pasada. Y bueno, pues como habíamos dicho, llevan una probabilidad de 14. Afer logró quitarle una vida a Ludren. Y pues veremos si Eri puede conseguir la stack, el stock o el emparejamiento en cuanto a la pelea. Claro, claro. Ya empezamos. ¿Y cómo empieza Jigglypuff a hacer combos y combos y no lo deja soltar a Ludren? Pero en cualquier momento Ludren se puede escapar de esos combos y puede empezar a dar golpes. Claro, claro. Ludren dando... Ahí está, ya acá. O sea, cualquier cosa que te puedas distraer es un demasiado daño. Pero al parecer se está espaciando muy bien. Ahorita Ludren es el que está teniendo un problema en poder buildear mucho daño. Pues está defendiendo muy bien el Jigglypuff. Sí, no hay que delimitar el personaje. Jigglypuff es un buen personaje ahora. En este... ¡Uy! Muy cerca. Buen día y de parte de Eri. Y en cualquier momento se puede ir. Un backer de parte de Eri. Huevazo. Se lo lleva up smash. Y lo espera. Ay, quiso hacer res. Gratis, muy buena gratis. Forma de hacerlo. Pero mal ejecutado. Hubiera sido muy demasiado hype, la verdad. Pero hubiera estado muy chido. Las redes de Jigglypuff son muy hypeantes, la verdad. Sí, la verdad que no sí. No hay que mentir. Y bueno, pues estamos viendo cómo busca el tratar de quitarle la vida y no morir antes, porque sabemos que pues Jigglypuff es un balón, en cualquier momento se puede ir. Oye, no. Eso, ese Neutral B y todo lo que está haciendo más que nada es puro construir mucho daño. Y ahora cualquier descuido, un pequeño smash, un pequeño cualquier air en el aire, vale madre. Y con un Nair, el gran Nair, creo que es frame 1, y hace T-Bag, creo que no le importa, up smash y ya se le lleva. Emparejados, pero ya una ventaja de 3 stocks a 10. Van a tener que trabajar mucho. Cuidado que está haciendo un combo, ¿eh? Vi el upper y está buscando un combo, entonces esto es un juego de Nairs a Nair. Sí, ya que... Back and forth. Sí, pues, el nerf de los dos personajes es muy bueno, Duran mucho y el primer hit es muy fuerte, el resto del hit es algo más seguro. Creo que lo que quiere hacer Eri es asegurar la stock. Busca, pues ya no creo que res, pero sí busca ya terminar la stock. Mala decisión de parte de Eri al hacer el B-Special. Busca y muy buena forma de parte de Ludren el esperar el golpe. Sí. Ya que lo acertó. Lo acertó muy bien. Sí, claro. Cargó el exacto tiempo del smash y pues Yoshi es muy, muy rápido. Entonces no tuvo problema de alcanzar esa desventaja, ese error que tuvo Eri. Cambia la cámara. Y pues... Esto no está en Twitch, ¿verdad? ¿Esto no está en Twitch? No, estoy grabado. Bueno, entonces, pues... Bueno, se quedó con una vida. No hay más que decir. Sigue otra persona. No sé quién es. Creo que es un Capitán Falcon main. Creo que se llama Romo. Si mal no recuerdo. No sé, no estoy muy seguro, la verdad. Pero, si no me equivoco, es Romo. Es un Capitán Falcon main. Lo juega muy bien. De los pocos que hay aquí en la ciudad, lo que viene siendo pues Blue, Nel, que a veces lo usa, a veces lo saca. Y pues Romo, que es una de las nuevas personas que entran a la comunidad de Smash Ultimate. Muy bien, sí, claro. ¿Dices que usas a Capi? Creo que Capitán. Creo que sí usa Capitán Falcon. Ok. No, pues se va a poner muy bueno. Va a ser una batalla muy de correr, de atacar, de atrás, adelante, quien haga un ataque equivocado, te voy a castigar. Ya debemos recordar que nada más le queda una vida a Ludren, entonces aquí yo creo que lo que Ludren quiere hacer es quitar una vida. Sí. Una o dos. Si no, con hombre, una vida que quita o dos, con eso tiene para tener ya la ventaja superior. No, hombre, es una ventaja que tienes, es un comeback histórico lo que tendrían que hacer de otra manera. Exactamente. Y bueno, pues como dije, Romo, Capitán Falcon Main, contra Ludren Yoshi. Se debe quitar las vidas, como en cualquier lado. Y pues aquí yo siento lo que debe de hacer Romo es atacar, pero no tan ofensivo, ya que sabemos la herramienta de Yoshi, que es el Nair, que sale creo que en frame 1, entonces es muy, muy, muy combo breaker. Sí, claro. No, y pues vemos que ya empieza con las patitas para abajo, que se les lleva nuevamente y busca el upper, el side, el backer y ya bloquea. Con una vida que le quite.
Con una vida. Ya. No puede ser. Y está muy propenso a que todavía pueda gastarse la otra vida. Es un 0-0. Están empezando a darse cuenta que como si tuvieran las tres vidas cada quien. No hubo casi nada de daño del otro lado. Exactamente. Pues ya nada más queda esperar, saber que cómo puede atacar, pero ya se acabaría la match, porque la ventaja estaría muy, muy, muy por encima de Cueva sobre Royal Knights. Entonces hay que saber cómo se desenvuelve Romo. Necesita buscar, necesita despabilarse, buscar algo para poder ya quitarle las tocas a Ludren. Y sí, ahorita ya tiene la ventaja en el porcentaje, pero no se puede confiar para nada. Ahorita necesita él. ¡Uy! No debe buscar eso. No, eso se es la está demasiado jugando riesgoso. Ajá. Sí. Creo que buscaba leerlo. Sí. Para hacer un salto, entonces ya terminar con la vida, pero se la jugó demasiado. Le puede costar otra vida. ¡Y ay! Casi buscaba. No. Bueno, quiere buscar el lobby. Sí, y quiere agarrar la ventaja de las plataformas para no tener tanto castigo. Bueno, mira, ahí ya. Lo consiguió, conseguir. Pero no lo pudo matar. No estaba hasta. Eso funciona muy de un lado del stage, pero en medio, pues la verdad no. ¡Oh, ya! Híjole. Se va a ir como un héroe. Este ya. Hombre. Sí, no. Quitó ya 8 vidas. Sí, le quitó. No, ya. 8 vidas. 8 vidas. Hombre, en una Crew Battle. Dos jugadores y medio, una persona. Wow, no, pues. Está difícil. No voy a decir que no, está difícil. A continuación es Adi. Adi es main Wario, King DDD, Wolf. ¿Qué más te gusta? A veces tiene Pocket, a King K. Rool. Híjole. Es una caja de sorpresas ese Adi. Siendo Capi el con el que va a pelear, ¿quién crees que vaya a sacar? No, se va a ir a la ligera. Creo que se va a ir con Wario, que es un main. O sea, King DDD. King DDD es un personaje muy, muy fuerte. Sí. Y muy bueno, lo sabe manejar muy bien. El único, por decir que hay aquí en la ciudad, el único personaje que hay aquí de King DDD en Monterrey. Sí, y pues siendo quien de un personaje tan pesado, una de sus ventajas es que va a poder sobrevivir a muchos ataques y también si cometes cualquier error, tienes esa ventaja de que eres pesado, bueno, no me va a afectar tanto como para perder la vida, voy a aprovechar eso. Exactamente. Las palabras muy sabias que dices, Hunter. Aquí yo siempre, esperemos. Hay que tomar en cuenta que este ya es la tercera persona de parte de Royal Knights y están a punto de perder con una stock nada más. Están a punto de perder a otra persona y ya se lo quedarían dos personas nada más, 6 stocks. La tercera persona y luego... Sí, ¿verdad? La tercera persona de Jimmy. De parte de Royal Knight es la tercera persona y de Cueva es la segunda. Vamos a ver si... Ah, mira, mejor va a poner la computadora, a lo mejor así la va a ganar. Claro. Sacó el Wario así como predicción. A Wario. Exactamente. Cuidado. Cuidado que lo puede cambiar a King DDD. Grito, Ludren, está buscando a Ludren, al parecer. Ludren está platicando con la gente y bueno, va para allá. Se está hablando con gente y ahí va. Hasta acá se escuchan los gritos de Ludren. Sí, incluso con los audífonos. A ver, ¿cuáles son los sabios consejos de Ludren? Creo que le va a preguntar, mira, oye, ¿saco a King DD? Timón. Y... A ver. No, se va a ver con Warren. ¡Ojo! ¡Oh! Soy adivino, papá. Soy adivino, papá. Primero dije que Wario y luego dije que King DDD. Hostia. Lo que tiene King DDD es un gran, gran juego ofensivo offstage. Tiene el gordo. Y este tipo, este Adi, lo sabe usar de una manera increíble. De main desde, creo que desde Brawl. Si mal no recuerdo. La desventaja es que él no me imagino que no tiene ninguna idea de cómo pelear con este, más bien qué tan diferente de otros DDs es él, pues tiene que analizarlo mientras tiene la presión de que solo tiene una vida y mira, cuidado. Aquí lo podemos ver. No, qué buena manera de recuperarse la verdad. Ay, no hombre. No sigue el combo. Está un poco presionado, siento yo. Sí, ya que no puede conectar ningún combo y no puede encontrar una forma de llegarle a Adi debido a que tiene un gran spacing. Pero pues ahí vemos que está intentando entrar y Adi ya quiere terminar esto, la verdad. Eso ya es un disrespect, quiere terminarlo con algo flashy. Exactamente. Pero no se puede arriesgar tanto. Pues no creo que le importe tanto perder una vida, la verdad.
la verdad, ¿no? Hay que hay mucha ventaja por parte de KB, se pueden lucir como lo vean necesario. Y cuidado con ese air dodge, te fuiste, le queda el salto y le dio. De manera un poco antidramática de terminarlo con un gordo, pero pues necesitaba pasar. Y no hay otra cosa que decir más que pues ni modo. O al parecer RK va a mandar al penúltimo jugador, Hitman, Main Pac-Man. Main Pac-Man. Ah, yo pensé que Batman ya era DLC Pac-Man confirmado. Wow. También, si está Joker, si está Robin, que también esté Batman. Nada más faltaba, muy bien. Cabe mencionar algo de esta match, lo que viene a continuación, de Hitman. Y es que Hitman y Adi se encontraron en Full Bracket, en Singles. Okay. Y lo que pasó es que Adi empezó perdiendo. Pero después se pudo acostumbrando porque en este torneo le tocaron muchos DQs, entonces no pudo jugar. Entonces su primera match fue con él. Ok, rápido. Entonces... Ya tiene una idea. Tiene una idea. Pero si Hitman aprende de sus errores, puede dar la vuelta. Puede conseguir la eliminación de un jugador. ¿Y tú sabes con quién peleó en singles? A lo mejor no vio su... En singles creo que... Sí, no, a King Diddy no. Va a sacar... Ah, sí, cierto, no puede cambiar el personaje. Va a sacar a King Diddy. Creo, no estoy muy seguro, que jugó con Warrior nada más contra él. Aquí vemos, ya, justamente lo que decía. Exacto. 12 vidas. 12 vidas. Contra 6 vidas, la mitad. A Cueva le quedan 4. A RK le quedan 5. Digo, a RK le quedan 2. Y pues ya vemos cómo está el ofensivo. Ya está entrando, buscando todo. Cómo entrar. Pocos golpes. Ajá. El Pac-Man, porque cualquier tipo de proyectil que tiene tanto, si lo absorbe con la B, puede regresárselos de cualquier manera. Apretándolo demasiado. Mira, ahí está el Edge Guards que tú mencionaste. Dando el gordo. Mira, eso no es normal. Eso nada más quiere... ¡Uy! Mucho lag. Eso hizo mucho lag, ¿eh? Sí. Al momento de golpearlo, logró conseguir mucho lag. Y ahí siento que debió seguir con un upper. El juego del gordo offstage es muy bueno. Cuidado, que vemos una jugada de parte de Hitman, pero no logra conseguir. Se huye para que pueda conseguir altura, pero... Sabemos que King Diddy tiene muchos saltos. Entonces, gracias a esos saltos, puede hacer lo que quiera offstage. Y como es tan potente por el mazo que tiene, puede conseguir easy kills. ¿Qué voy a hacer con esto? Mira, ¿para qué lo necesitas? Vamos a hacer algo flashy, por favor. Algo flashy. Creo que aquí ya lo que Adi está buscando es la dominación absoluta. Una kill flashy. ¿Sabes? Para que quede bonito, ¿no? O sea, y tiene eso en la mano. ¿Por qué tiene en la mano? Algo está pensando, algo quiere ser. Dudo que le dude. Mira, ¿qué está haciendo el Diddy? Ya se está burlando. Esto ya es una burla. Señoras y señores, un poco de respeto sobre el rival. Pero no, aquí es todo diversión, señores. En esta comunidad de Monterrey es todo diversión. Creo que lo estaba sosteniendo eso porque... Alguien teniendo... ¡Oh! ¡Wow! No sabía que pasaba eso. Es que sigue la trayectoria para abajo. Sí, creo que lo que estaba haciendo... eso puede ser una... No, está muy centro. ¿Lo que estaba haciendo? Lo que estaba haciendo es... Ah, mira, por fin le quitó la vida. Lo consiguió. Oye, pues ya habla, ¿no? ¿Yo? ¡Ya veo otra vida! Quiero decir algo y luego pasa algo. ¿En qué momento le quitó una... Ya, van 2-1. A Hitman más le queda una vida. ¿En qué momento se le quitó? No me di cuenta. ¿No lo viste? Fue con el hidrante. Ya me acordé. No, ya me acordé. Fue offstage con un backer o no, un forwarder. Pero bueno. Lo que Hitman quiere es conseguir otra vida. Y no supo ir, regresar, saber aprovechar ese mal, la recuperación. Cuidado. Que ya está junto con la campana. Está muy difícil este match.
para los dos. Creo que los dos tienen proyectiles. Los dos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Casi! Si no fuera por el hidrante. Sí. Si no fuera por el hidrante, sí lo hubiera dado. Pero creo que Hitman ya sabe qué hacer. ¿Sabes? Nada más tiene que quitar eso. ¡Ay! ¡Wow! ¿Viste eso? ¿Viste eso? Muy buen C-drop. Pero así. O sea, así tenía que ser. Lo puso justo al momento. Y ahorita ya tiene una ventaja de 108% Adi. Con cualquier cosita offstage lo puede conseguir. Y cuidado con ese gordo. Cuidado. El mind game. Se puede recuperar. Backer. Se fue. Adiós. Hitman hizo lo que pudo. Hitman es uno de los mejores jugadores de parte de ese clan, de ese equipo, de esa crew. Y se notó, la verdad. Se la vio verdad. Una buena pelea. Una concentrado. Buena... Sí, sí. Y buena respuesta de cada uno de sus ataques, aunque Didi estaba queriéndose burlar de sus maneras. Creo de, que estaba sosteniendo el proyectil del B porque sabía que si él lo tenía no lo podía sacar Pac-Man. Exactamente. Creo que lo que se dio cuenta de que dijo, ¿sabes qué? Estoy jugando mucho. Ya, vamos a terminar esto. Y terminó. Siento yo. Y este jugador, la verdad, no lo conozco. La verdad, es nuevo para mí. No sé si... es Euphoria. Euphoria, así se llama. Euphoria. Ahí escuchamos otra Crew Battle que se está jugando. Ah, muy bien. Este. Ah, no sabré decirte. Ya no va a jugar. Él sí va a jugar. Aquí está este... el jefe representando. Que se la quite. Bueno, si ganamos, a lo mejor. A lo mejor. Este. Es Euphoria. Creo que es Main Lucas. Si me lo recuerdo. Creo que es Main Lucas. Euphoria y teniendo un main niño, no sé, siento que está un poco controversial todo ese pedo, pero bueno. Ya no voy a decir nada, tú sigue comentando. No sé y si bueno. La estrategia de porque lo dejaron al último es porque realmente es alguien que querían guardar, o porque no le queda gente. Sí. También puede ser otra. Me ha pasado, no voy a decir que no. Que no sabes a quién sacar, nada más está el vato que juega mediano y el otro güey que juega también, más o menos. Entonces dices... Y les preguntas, pues ¿quién quiere jugar? Yo no juego. Dice el vato que juega más o menos. Y empezamos la match. Se quita la vida. ¿Logró quitarnos vida? Logró quitarnos vidas. Muy bien. Y pues, es de... Va a tener mucho spacing. Se sabe que Lucas es de... Con el PK Fire mantiene un gran spacing muy, muy, muy bueno. Órale. No sé qué intentó hacer ahí, la verdad. Yo creo que fue un accidente. No creo que haya sido a propósito. ¿Tú crees? Es que si incluso le hubiera dado tampoco por ciento, igual había una clase de punish. Sí. Entonces, tal vez era un. Estaba ya muy presionado. Creo que ya se va en cualquier momento, ¿sabes? Esperemos si podremos ver otro. Y se fue para abajo. Ya lo consiguió. Ya está acostumbrando. Está buscando. Está sabiéndose el macho. No se quiere confiar. El pique y freeze, que esa cosa mata. Mata ya temprano. Sí, van a volar muy lejos y estás... Ah, mira, ahí va, empezando. Ya las últimas dos vidas de parte de RK. Entonces, por lo menos que otro jugador, ¿no? La del honor. La del honor. ¡Uy! Casi snipeada. Y se fue muy abajo. Se fue muy abajo. Muy abajo. Y pues con la recuperación que tiene King DDD, pues se la puede jugar lo que quiera. Ya lo que está buscando... Lo que está buscando es... Al disrespect, ¿sabes? Ya. Ojalá lo baje con un OP. Sería muy bueno. Y luego, pues, como tiene esa recuperación en la cual se queda quieto, tiene mucho que pensar, digo, mucha posibilidad para él hacer lo que él quiera, para terminarlo de una manera muy concluida. Sí. No, ya tienes razón. Ya están llegando al mismo por ciento, ya llegaron al mismo por ciento. Tiene la única vida que tiene, y la primera y la única. ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Casi! ¡Qué buena forma de contrarrestar el pique y freeze de parte de Adi con el OP! Y aquí ya... Me recordaba que en Smash 4 cuando hacías eso ya caías. Pensé que... Pero ya ahora sí te puedes seguir recuperando. Creo que lo que busca aquí Euphoria es ya terminarlo con un pique fire, pero puede ser contraproducente. Bueno. De la victoria. 10 a 0. O sea... Quitar 5 vidas. Feo,
Lo intentaron. ¿Qué es lo que cuenta, va? Claro que sí. Pues veremos a ver qué sigue. Veremos qué ver qué cruz sigue.